acaba de mencionar a alguien y vamos al FREP porque justamente tenemos en línea al concejal de Cambiemos. Daniel Moyo, buenos días. Karina Sampaio te habla. Hola, Karina. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, concejal. Te habla Roberto Melchiori, hermano de Bocha Melchiori, que creo que lo conoces. Hola, Roberto. Sí, por favor. Un ¿cómo placer. Estás? Un placer. Tu hermano es una de las personas que verdaderamente enorgullece de saber que es un habitante de San Martín, una persona que quiero mucho, un profesional con todas las letras y una persona que admiro y quiero muchísimo, independientemente que lo conocí no hace mucho, hace un par de años, pero que la verdad, ojalá lo hubiese conocido mucho antes, un profesional estupendo. Bueno, te agradezco mucho el elogio a mi querido hermano, el Bocha, para los amigos, y en una conversación que tuvimos, nosotros nos vemos bastante porque tenemos una relación muy estrecha, yo lo apoyo mucho y yo fui abogado un poco gracias al apoyo que me dio él, así que charlamos y dice, mirá, que lo conozco a Moyo, digo, mirá, yo lo conozco de la radio, pero si es amigo tuyo, ya es amigo mío. Daniel, Moyo, ¿nos escuchás? Sí, le pido disculpas, no sé qué pasa, bueno. No, para nada, yo te mando un abrazo grande, seguro vos sabés que yo estoy también en este programa y tengo un programa que es deportivo, por supuesto hace 15 años que estamos, pero no nos manejamos en el tema deportivo como vos y tu equipo, pero estamos de 12 a 1 del mediodía todos los jueves, así que por supuesto el día que quieras me encantaría hablar más cosas con vos y alargar este tema. Te dejo en la voz y la sí, presencia. Para mí es un placer, cuenten conmigo, ustedes saben que estoy para sumar y nada, y me apasiona la política, San Martín, porque así que estoy a disposición las 24 horas del día para ustedes, no hay ningún problema. Bueno, un placer conocernos y saber que tenés los conceptos que tenés de mi hermano, un abrazo grande y nos vamos a volver en San Martín porque vivimos acá, yo trabajo ¿tiene alguna, de alguna... ¿Tiene algunas nanas tu hermano que hay que mimarlo un poquitito? Sí. Yo soy uno de los que lo mimas, así que vamos a mimarlo porque... Es verdad, lo llamo y lo quiero llevar al club a jugar al truco con los amigos y me gambetea, pero bueno, sé que lo aprecias mucho y con este último que me dijiste estamos en el mismo equipo. Un abrazo inmenso, Daniel. Recíproco. Gracias, hasta luego. Hola, Daniel, Karina Sampaio te habla. ¿Cómo estás, Karina? Vos sabés que te pasé con Roberto porque hacía 2 segundos te había mencionado antes de que salieras al aire. Entonces, por eso dije, no, pare, preferiremos acá y bueno, que mantengan esa conversación linda que tuvieron. Moyo, no, la realidad lamentablemente nos salpica todos los días, ¿no? Y en este caso nos lleva a Villa Ballester con el tema del patrullero que atropelló y mató a una anciana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ningún funcionario se acercó, solamente el intendente se comunicó vía telefónica nada más con la familia. Mira, Karina, yo, la verdad, nobleza obliga, yo estoy muy preocupado. En el Martín fue tapa de los diarios 4 o 5 veces, sino porque haya alguna actitud positiva o alguna actitud que nos permita golpearnos el pecho y decir qué lindo que es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Digo que estoy preocupado porque, bueno, no hace falta que hagamos un relato cronológico de todo lo que pasó. Sabemos todo lo que sucedió, lo que está pasando. Sabemos todo este último mes trágico, porque en definitiva es un mes trágico. Porque terrible, ¿eh? Si bien es cierto que uno puede decir la actitud del hijo del bombero, del chico de 15 años, y resulta que después lo terminan asaltando, esa desgracia no pasó a mayores, es decir, pero bueno, pero no por ver una cosa positiva, que fue lo del chico, no nos olvidemos que hubo 3 ladrones de 17, 18 y 19 años, ¿no? Y bueno, lo del trapito, que yo voy a transmitir lo mismo que le dije a Gabriel Catopodis, a nuestro intendente, digo, él no tiene la necesidad, Gabriel, de conocer a los 8.000, 9.000 empleados que hay en la municipalidad, pero el área de transporte, el área tiene la necesidad, y si bien es cierto que yo no lo conozco, y si bien es cierto que todo el mundo me dice que es una excelente persona, que esto o el otro, la presentación en el Facebook no es la ideal. Yo no quiero para mi empresa, para mi productora, para los equipos que trabajan en Boca de Selección, que en el Facebook la presentación esté una persona con 2 armas en la mano, ¿no? Es decir, no me suma eso, no me resta, ¿no? Claro. Al contrario, me resta, digo, no me suma absolutamente nada. Y lo de ayer verdaderamente es un tema delicado, triste. Yo, francamente, bueno, estaba preparando todo. Yo viajaba ayer a Córdoba. Nada, aprovechando que yo tengo que transmitir mañana en Córdoba y digo, bueno, me voy un día antes, teniendo en cuenta que mañana juegan Boca y San Lorenzo y que tengo que relatar ese partido, que era feriado, que no había nada, y digo, bueno, me voy un día antes, así
Veo, yo no conozco mucho Córdoba, yo porque la gente cree que porque el periodista viaja mucho, yo viajo mucho por el mundo, gracias a Dios, pero llego un día antes, relato y me vengo, así que prácticamente no conozco mucho. Y bueno, se da que es un martes feriado, me voy el lunes, agarro el auto, me voy el lunes, y llego para estar el martes en Carlos Paz, o poder ver el corso de Carlos Paz y relatar después el miércoles el partido de Boca. Y bueno, a la mañana cuando nos enteramos de esta desgracia, te nace naturalmente que tenés que ir, que tenés que ir a verlo, que tenés que estar, que tenés que averiguar. Porque lo peor que puede pasar para un periodista es el que, no me contaron, me dijeron, a mí a las 10, 11 de la mañana cuando sucedió el hecho me llamaron los chicos de Crónica, me llamó TN, me llamó Canal 26, gente con la que conozco absolutamente todo y trabajé porque a lo largo de los 25 años que llevo ejerciendo el periodismo, conocemos todo. Sí, y me sí, preguntaban... Sí. Y me preguntaban, lo peor que me podía pasar a mi Karina es que yo contara algo desde el auto camino Córdoba, digo, ¿no? Terrible, entonces, ¿eh? Sí. Claro, entonces cuando estaba ahí en la Panamericana dije, no, yo tengo que volver, tengo que ver, tengo que estar. Y después te encontrás con esto, que nadie controla a la policía, que nadie controla, porque ahora todo el mundo va a ver un operativo, vamos a controlar, si los policías... me decía la gente de TN que el policía no puede cualquiera manejar la camioneta, no es que porque somos policía... Que tenemos que manejar. La camioneta la maneja el policía que conoce la camioneta, como vos, Karina, conoces tu auto, como sí, Melchiori sí. conoce su auto, como yo conozco mi auto. Yo en Ruta 2 no le doy el auto cuando voy a Mar del Plata, no le doy el auto a cualquiera porque, uy, estoy cansado de manejarlo. No, porque uno tiene que conocerlo el auto, uno tiene que saber los frenos, tiene que saber todo. Y bueno, y aparentemente esta maniobra de cambio de choferes, porque el que estaba manejando no estaba autorizado, 140 kilómetros en una calle que no se puede ir a más de 60 kilómetros por hora, ¿qué estaba haciendo? Es verdad que si se acciona la alarma de un banco, tenés que ir a 140 kilómetros, porque, ¿qué había en el banco? ¿Qué puede pasar en el banco un día feriado a las 9 de la mañana, como para que dos agentes salgan hablando de por allí? Y después, bueno, todo lo que uno sabe, ¿no? De saber que... lamentablemente falleció una señora que tenía una familia muy ordenada, muy compuesta, el relato del nieto que está en todos los medios hoy, sí. del accidente que sufrió la criatura de 9 años, que la sí. trasladamos acá, que la llevamos allá, que la ponemos acá, sí. y yo quiero decir públicamente que nada, olvídense de Daniel Moyo porque estaba ahí, pero que el trabajo que hizo el doctor Peugeot del Policlínico de San Martín y el trabajo que hizo el doctor Lanza, a quien felicito públicamente, yo me comuniqué con él y le digo, Tordo, hay que empezar a hacer algo porque esta chica, no sé si tiene algo mortal o no, lo que sí sabemos es que está atropellada, que tiene una herida y que vivió un hecho tremendo. Terrible, terrible. Yo, el doctor Lanza se comunicó por teléfono conmigo, se movió, yo estaba en el lugar, Lanza desde su lugar donde estaba en ese momento, y yo quiero decirlo públicamente, quiero felicitarlo, lo admiro por lo que hizo ayer, a él y al doctor Peugeot, a quien no conozco físicamente, y que sé que estaba de vacaciones, y que no dejó de llamarme durante las 10 horas que estuvimos allí con Walter Verón, con Guido Mejía, tratando de ver qué era lo que podíamos hacer, ¿no? Bueno, de hecho lo tuvimos a Lanza hace unos minutos al aire con Líder Noticias y contándonos cómo estaba la nena. Está Líder Noticias también en esta zona, en Villa Ballester, donde están todos consternados y muy angustiados por lo sucedido, ¿no? Están todos muy mal. Sí, porque, ¿sabés qué pasa, Karina? Da la sensación que uno está sentado diciendo, che, a ver qué otra noticia viene de San Martín mañana, porque después anoche... a la 1-2 de la mañana sí. Nos enteramos que hubo otro choque en la otra cuadra, un choque que no pasó a mayores, que fue con dos autos. ¿Por qué hay tantos choques en esa cuadra? ¿Por qué hay tantos choques en ese lugar? ¿Por qué la gente a la 1-2 de la mañana o a las 9 de la mañana de un feriado anda a lo loco volando? Es decir, son cosas que obviamente vos me dirás, bueno, como concejal ponete a laburar. Sí, por supuesto, es lo primero que vamos a hacer. Es más, si el consejo estuviese abierto hoy, voy a hacer, acabo de determinar que relato el partido de Boca y me vuelvo de inmediato para el jueves a la mañana estar en el consejo y poder trabajar sobre este tema. Porque no puede ser que si a la mañana, a las 9 de la mañana, hay un choque donde muere una persona y donde hay otra que está gravemente herida, resulta que 2 horas más tarde, 20 metros más adelante, hay otro choque. ¿Qué pasa que hay tanto choque por esa zona? ¿Qué pasa que la gente está descontrolada? ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Tenemos que poner semáforo? ¿No tenemos que poner semáforo? ¿Tenemos que poner control? Tenemos que trabajar para San Martín en este tema, ¿no? Pero recordemos, Daniel, que la policía siempre va rápido. A ver, esto fue algo muy excesivo, ¿no? Pero de todas maneras, ellos siempre van rápido. Esta es la realidad.
Esto pasa todos los días. Va un coche, ellos quieren pasar primero. Si vos lo mirás, te miran mal. O sea, hay una soberbia de parte de ellos que tiene que terminar de una vez por todas. Sí, por cierto, es cierto. Bueno, todo es muy grave, Karina. A ver, vamos sí. a desde, si querés, nos retrotramos desde enero para acá. Karina, Melchior, y todo es muy grave. Porque, a ver, quien le rompe la cara a una persona es una persona que está como inspector de tránsito, que pertenece al área tránsito, que tiene un carnet de tránsito, y que quizá resulta que yo te invito a venir a San Martín, a vos a mi casa, y no sé, te equivocaste, no conoces una calle, y esa persona, argumentando que saca un carnet, te intenta decir, digo, todo está todo tergiversado, iba a decir, está todo intuido, pero me parece muy fuerte, porque en definitiva, nosotros, a ver, nosotros tenemos que saber quiénes son el que, porque vos en definitiva, Daniel, cuando llegas a un lugar, le estás dando tus documentos a esa persona, a ese policía que ayer, que afortunadamente ya no pertenecen más porque fueron despedidos los dos, resulta que cuando a vos te paran, vos le estás entregando tus documentos a dos personas que vienen a 140 kilómetros por hora, que vienen enloquecidos, que hacen la manganeta de pasarse del uno al otro porque parece que el que venía manejando no estaba en condiciones de manejar, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo y tenemos que publicar desde el municipio, desde la provincia de Buenos Aires, desde todos lados, los inspectores de tránsito son Karina, Melchior y Daniel Moyo, DNI tal, y que yo pueda entrar en mi Facebook o en mi grupo sanguíneo o en lo que fuese y saber quién es a quien yo le estoy entregando mi documentación y quiénes son los que me están guiando para el control, ya sea de la seguridad, policía, del tránsito, inspectores, absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos, tal como lo acabas de decir, no era el personal autorizado la persona que venía manejando, sino el asistente. Es lo que dice, son las versiones, ¿no? No hay nada confirmado. Pero digo, ¿dónde está el problema en que nosotros, a ver, conozcamos como habitantes de San Martín, por ejemplo? Digo, ver, todo el mundo sabe cuál es el principal problema que tiene hoy San Martín y que tenemos la mayoría de los barrios de Gran Buenos Aires. Todo el mundo sabe. Lamentablemente, la inseguridad le ha ganado a la educación y a la salud. Casi cuando uno caminaba el año pasado y le preguntaba a la gente cuáles eran los temas que más le preocupaban, todo el mundo te decía inseguridad, 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 mucho más que la educación y mucho más que la salud, o casi en un mismo nivel, te diría, ¿no? Sí. Bueno, fantástico. Si ya todo el mundo sabemos, bueno, tenemos que saber quiénes son. Alguien me va a venir a decir, pero loco, ¿vos sabés cuántos policías son? Y bueno, así un millón. Yo tengo que saber a quién le entrego los documentos, yo tengo que saber a quién era. Y obviamente, yo lo digo, oficina 19 del Consejo Deliberante, si usted ve a alguien que va, es decir, en las calles hay a 60 kilómetros por hora, como decís vos, Karina. Si vos, un patrullero que va a 80, 90, agarra, hace la venta y tenemos que trabajar para eso. Es lo único que tenés que decir. Por supuesto que tenemos que saber quiénes son los que manejan, quiénes son los que controlan. No hay argumento posible para alguien que anda en una calle de San Martín, de Basseter, de Billingwood, cualquier, a 140 kilómetros por hora. No hay argumento, no hay argumento. Claro, claro. No lo hay. Simplemente tomarme de cargas en el asunto. Te saco un poquito del tema este. Hablamos con el doctor Lanza con respecto a la convocatoria del día miércoles 10 de febrero, que ya nos contó en la nota que vos no podías venir. Ya de antemano lo aclaró Lanza. Contame cómo es esta la idea del doctor de llevar el consejo a la calle. ¿Cómo lo tomaste? Mira, yo le dije al doctor, al tordo, como le digo yo. Sí. Digo que primero, digo, se ve que no sos futbolero, le dije, ¿viste? Lo primero que le digo, porque la convocatoria para un miércoles, el día que se juega una final entre Boca y San Lorenzo, y después juega. A ver, Karina, que se interprete esto. Lo más lógico, quizás, y lo más sano, es lo del doctor Lanza, y no pensarlo. Pero la realidad, a mí me dice, cuando hay un partido de fútbol muy, muy, muy importante, el argentino es así, le va a dar mucho más bolilla. Y yo le digo, mirá, no, sacalo del miércoles, ponelo el jueves, y lamentablemente no se puede, ¿no? Ojalá que tenga toda la suerte del mundo, porque además es mi barrio, es Billingwood, quiero estar.
lamentablemente no pudo estar, se lo avisé con una semana de anticipación, la Sociedad de Fomento estaba ocupada el jueves y no lo pudimos cambiar, no lo pudimos trasladar. A mí me parece muy, pero muy bien que la gente nos conozca, que la gente vea, que la gente sepa qué hacemos, que la gente conozcamos, y que yo no comparto para nada. Yo quiero usar la computadora y quiero usar los sistemas de comunicación para ilustrarme. A ver, por ejemplo... Sí. Lo encuentro en Google, pum, pum, y pregunto. A mí de esto, mandame un email, lo repito, a través de esta radio que están escuchadas en Ballester, en San Martín, sí, oficina sí. 19, ahí está Walter Verón, ahí estoy yo. Si yo quiero hablar con la gente, quiero comunicarme, me parece muy bien lo que hace el doctor Lanza, que nos comuniquemos, que nos veamos. ¿Sabés qué decía mi mamá? Mi mamá decía, ¿cuántos dedos tenés en la mano? 5, bueno, son iguales los 5, no, son 5 distintos. Así que yo... quiero conocer, sé que va a ser imposible conocer los 300.000, 400.000 habitantes que tiene esa familia, pero sí. Bueno, cuanto más conozcamos y cuanto más sepamos de los problemas, pero en el tete a tete, en el cara a cara, hablándolo, será que yo toda la vida me gané la vida hablando en la radio, hace 25 años que trabajo en Radio Mitre, sí. Y me gané la vida hablando, ¿no? A mí esto de la frialdad, del email, del Twitter, lo acepto, pero no en forma absoluta, ¿viste? Claro, Glomo, él fue muy claro hoy, dijo, vienen, pero menos Moyo, lo primero que dijo, y que iba a cambiar el día, iba a tratar que sea los martes o los jueves. Eso fue muy claro. Se te cortó un poquitito, Karina, me lo repetí. Acaba de decir el doctor Lanza, cuando hablamos hace un rato en el aire, que, bueno, lo primero que dijo era que Moyo no viene, no puede, tengo que cambiar los días, tengo que hacerlo o un martes o un jueves. No, yo le decía... Te lo nombré de una forma cómica, te aclaro, ¿eh? Fue una forma cómica. No, pero yo le decía, le digo, ¿quién me dirá? Y esto le acepto todo, mira, che, pero Moyo, vos sos concejal, no podés... No, bueno, está bien, pero si estamos programando algo, digo, fijémonos si lo podemos programar en tal o cual día. Le digo, el miércoles que viene estoy en San Juan y el otro miércoles me tengo que ir a Colombia también en un partido de Boca en Cali. Le digo, hacelo el martes o hacelo el jueves. Le digo, se ve que una pelota de fútbol no está incluida, ¿no? Bueno, me parece que me está dando la razón, le digo. Bueno, por Moyo iba a cambiar el día, te aclaro, ¿eh? No, seguro. Y esto quiero que lo sepa, y esto lo voy a decir abiertamente, porque además ayer... lo hablé con el presidente de la República, que fue el día de su cumpleaños, con la excusa de saludarlo. Ustedes saben que yo estoy en la política por un pedido especial de mi amigo Mauricio Macri. Yo no me fijo cuando hago algo de qué vereda es o de qué color es. Yo el doctor Lanza lo conocí hace un año y nobleza obliga, y algunos me dicen, che, pero mirá que es del frente, y a mí qué me importa, que es del frente tal o de color tal o de esto tal. Yo sé que él no necesitaba de la política para vivir. Yo sé que él es un prestigioso médico y que está en esto por el bronce, como yo. Yo, relatando los goles de Boca, tenía una vida muy, pero muy tranquila. Bueno, si estoy acá es para poder trabajar y colaborar con la gente de San Martín. Y sé que con él ayer me lo demostró, mostró un fenómeno, porque tenía un día programado y organizado con otra actividad, y agarró y se puso a disposición mía a las 24 horas del día, y que eran la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y que estábamos whatsappeándonos y hablándonos por teléfono para ver si ya la había llegado al policlínico. Yo le sigo diciendo policlínico, disculpa. Porque sí, sí, bueno, antiguamente se llamaba así que no hay... Por eso, esto refleja mis casi 50 años, pido disculpas, pero bueno, no importa. Menos que mi amigo Walter Melchiori, así que no tengo ningún problema. Ah, ¿no? Bueno, bien. Un poquito menos. Pero digo, no me voy a fijar ni fijarme en el color ni nada, no me importa. Yo creo que todos tenemos que estar tirando para San Martín y tenemos que tratar de trabajar para que San Martín, deje de ser tapa de todos los diarios, porque hay un muerto, hay un herido. Tenemos que trabajar para que San Martín sea tapa de los diarios, pero por noticias positivas. Y si para eso tenemos que trabajar con alguien que no tiene el mismo color político, temen a mí. Yo no me voy a fijar nunca si es del partido blanco, colorado, violeta, azul, si es del frente tal o el frente para cual. Yo cuando veo buenas intenciones para poder laburar para San Martín, cuenten conmigo. Acá está mi teléfono, repito, oficina 19 del Consejo Deliberante, ahí me van a encontrar. Daniel Moyo, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por las explicaciones y haber contado todo de una forma más detallada. Muchas gracias por estar. No, quiero agradecerles a ustedes, a la audiencia, que cuenten conmigo en lo que necesitan. Obviamente que voy a ir al programa deportivo que te está invitando el doctor Melchiori, y una alegría tremenda de poder hablar con ustedes y fundamentalmente con Melchiori, y hacemos extensivo para que el Mocha pueda rápido...
volver a jugar en el club, no al truco, porque él no sabe mentir, pero quizás a otra actividad deportiva. Dale, dale, dale. Gracias, Moyo. Hasta la próxima. Un abrazo grande, buen día para todos.